Con Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico, vamos a repasar lo que fue el 2018. Don Henry, ¿quedó usted totalmente satisfecho con lo que se logró en Barranquilla, los Juegos Centroamericanos del Caribe? ¿Cree que esta parte, parte del ciclo olímpico que inició en Managua, que se prolonga a Lima 2019 y a Tokio, da esperanza para el deporte costarricense? Sí, creo que totalmente satisfecho nunca termina uno. Yo creo que siempre hay margen de crecimiento, de mejora, pero el año 2018 sin duda ha sido un año bastante positivo. El evento principal del Comité Olímpico, que eran los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Barranquilla, fue exitoso sin duda. Casi logramos tener el mejor resultado en toda la historia de Juegos Centroamericanos y el Caribe. Pero el crecimiento que tuvimos con respecto a los últimos Juegos fue muy, muy representativo. Yo creo que ahí lo que se empieza a reflejar es justamente esa inversión, lo que ha sido este proceso, aunque han habido muchos altibajos. Creo que la mayoría de deportes demostraron un crecimiento. 26 medallas son importantes también a nivel del Caribe y nos dan mucha motivación, mucha ilusión hacia los Juegos Panamericanos de Lima y hacia los Juegos Olímpicos también, incluyendo con los nuevos deportes que vienen. Correcto. ¿Hubo algo que le sorprendiera de Barranquilla o que le decepcionara? No, sorprendido no, porque hemos venido dándole mucho seguimiento a los atletas y a las atletas. Pero, perdón, don Henry, ¿algún resultado en específico, vamos, tal vez como para poner como ejemplo, vamos, de tal vez de esas 26 medallas que tal vez es como un logro inesperado? No, creo que no, porque nosotros, digamos, sobre todo el seguimiento que le hemos venido dando a los atletas, sabemos los resultados que ellos han venido teniendo en los Juegos Centroamericanos, en campeonatos propios de cada uno de los deportes. Entonces, como tomarnos de sorpresa, no. Yo creo que sí eran bastante esperados. Lógicamente, algunas medallas que esperábamos no se lograron, otras tal vez no se esperaban con tanta certeza, pero sí estuvimos invirtiendo y tratando de socar esas tuercas o esos tornillos para transformar en potenciales medallas, no medallas, sino una medalla de bronce o medallas de bronce transformarlas en plata o las de plata transformarlas en oro. Y yo creo que ese fue el resultado que se logró al final del Caribe. ¿Y de lo que no le llenó? De lo que no me llenó, a veces tal vez lo que me hace un sinsabor es esa inconstancia en los recursos que a veces te hay y a veces no hay. Es difícil planificar, es difícil darles certeza a los atletas cuando no tenemos garantía de apoyo permanente. Sin embargo, yo espero que de aquí, con este nuevo gobierno, con este nuevo proceso, por lo menos de aquí hasta Tokio, tengamos un poco más de certeza en los recursos económicos y podamos darle más estabilidad también a los atletas. ¿En qué quedó el proyecto que usted estaba impulsando para darle más recursos al deporte? El proyecto, yo diría que lo veo muy, muy frío. Muy frío siempre está en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, era un proyecto que esperábamos poder aprobar desde el gobierno anterior. Sin embargo, no tuvimos ningún tipo de apoyo del gobierno anterior. Ya después empezó el tema del plan fiscal, el tema de los impuestos, y justamente hablar de un proyecto que tocaba impuestos, pues yo creo que eso se nos puso cuesta arriba. Creo que hasta que logremos tener un proyecto que nos dé esa estabilidad económica, el alto rendimiento va a poder crecer constantemente y seguiremos trabajando, seguiremos impulsando para que haya una fuente de recursos permanente para el alto rendimiento. De los deportes que, de lo que viene, digamos, para Lima, para 2019 y para Tokio 2020, ¿hay alguna expectativa? Bueno, obviamente faltarán todavía algunos por clasificar, pero ¿cree que va a haber un aumento en la participación y las posibilidades de éxito en estas competencias? Sí, yo creo que con los nuevos deportes que se están incluyendo para Tokio y para Lima, como el surf, como el freestyle, que son deportes en los que nosotros somos potencia, incluso a nivel mundial, va a aumentar la cantidad de nuestros atletas, el potencial también de mejores resultados.